Sean bienvenidos a mi Let's Play de Mega Man 2. Bueno, lo primero como diferente es que en este juego tenemos la opción de elegir la dificultad. La verdad es que en la versión japonesa no había dificultad, vos tocabas pausa y ya empezaba el juego, como pasaba con Mega Man 1. Así que lo que vamos a hacer es elegir la dificultad difícil y empezamos. Incluso la pantalla de selección de Roadmasters cambió. Como ya leyó la historia, bueno, estos Roadmasters no los creó Light, los creó el Dr. Wily. Así que, el orden... Yo no aún el orden por debilidad en este juego, porque... encuentro la manera más fácil de hacerlo. Empiezo con Iron Man porque el nivel no es fácil, pero el boss tiene es muy... El Mega Buster de Mega Man le saca mucha vida. Y es fácil de esquivar. Bueno, el juego sigue siendo lo mismo. Disparás, saltás y nada más. Lo único que cambió es que ahora agregaron... tres ítems especiales, que ya vamos a hablar de esos cuando lleguemos a ellos. Y... los E-Tank, que como expliqué en el Mega Man 1, bueno, el E-Tank es un ítem que se consigue en algunos niveles y se pueden guardar y usar cuando vos quieras. ¿Y qué es lo que hacen? Te recuperan toda la vida. El nivel de Iron Man es difícil. No es tan difícil, pero si se aceleran como me pasó a mí muchas veces, van a morir. Básicamente esperen. Esperen que esos cuernos bajen y después quédense en el medio de la cabeza matando, y cuando bajen de vuelta saltan. No salten cuando los robots esos salen por los costados, porque si llegan a saltar justo cuando sale, les van a pegar y van a caer para abajo, van a morir. Así que eso, el nivel es fácil. Esta parte puede que parezca difícil porque abajo no hay nada, pero si lo hacen como hago yo, no van a tener problema. Los robots esos están solo para asustar, no te llegan a atacar nunca. Si no saltás ni nada, te quedas quieto en la nube, no te atacan. Así que eso, quédense ahí, disparen. O sea, pueden te atacan, pero los ataques nunca te llegan. ¿Ven? Vayan tranquilos, esperen, vayan saltando y van a poder pasarlo fácil. Estos pájaros son los que hablaba en el Mega Man 1, que son pájaros que tienen huevos. Y ese huevo, si llega a tocar una plataforma, salen millones de pájaros. Que la verdad no son difíciles si no tenés el arma de Woodman. O sí, el de Woodman o el de Metalman. Pero si no, los pueden matar rápido. Y es mejor si tiene arma de Metalman o de Woodman, es mejor que caigan al piso, porque esos pájaros dan los mejores ítems de todos. Te dan ítems que te recuperan energía, pero los gigantes te pueden dar vidas. Así que sí, eso sí, algo que quiero aclarar. Los enemigos no tienen chance de tirar E-Tanks. Los E-Tanks aparecen en los niveles y nada más. Pero sí, si se quedan quietos ahí esperando. Esta parte nunca la puse sin ser lastimado, o sea que hagan eso, lastímense con el cuerno de abajo y pasen por el de arriba con ese tiempo de invulnerabilidad que tienen. Porque si llegan a saltar para arriba, les va a pegar el cuerno y van a caer. Acá, si no tienen el Mega Buster como tengo. Esos son fáciles de matar. Lo que hacen es que te empujan con el ventilador que tienen, pero si corren entre tres disparos, los mueren. A menos que pase lo que me pasa a mí, que desaparece y aparecen porque me corro justo de la pantalla. Pero no son tan molestos. Y los pájaros siempre salten disparando y no van a llegar nunca a tirarlos el huevo. Bueno, acá estamos contra Iron Man. El pasillito de siempre. Esta vez lo diferente es que los pasillos no tienen enemigos. Es solo un pasillo largo para hacer el checkpoint. Bueno, Iron Man es fácil. Cuando tiras torbellinos, salten antes de que los empuje para tu lado. Y si no quieren como hagan como hago yo, así pueden mal. Y disparen sin parar. Van a matarlo antes que él te mate a vos. Así que sí, si quieren ir con él como jefe primero, háganlo. El tema es el nivel. Háganlo tranquilos y no va a haber problema. Bueno, otra cosa diferente que el Mega Man 1 es ahora la pantalla de conseguir habilidad. Antes no tenía, antes matabas al boss y ya te mandaba la pantalla de selección. Ahora te dan una presentación del ítem y te muestra cómo Mega Man cambia de color y nada más. Y esta pantalla también sirve explicándote ítems especiales que te dan dependiendo de los bosses que matas. Bueno, si matas a Iron Man te dan el ítem 2. ¿Qué es el ítem 2? Es básicamente como un jet que activas el ítem, aparece como un jet y con vos cuando subís arriba
te lleva hasta que se acabe la barrita de energía. Y sirve mucho. Amo ese ítem. Amo el ítem 2. Y tiene la opción de password, que eso es nuevo, en el Mega Man 1 no estaba. Bueno, esa fue la parte número 1 de mi Let's Play de Mega Man 2. Nos vemos cuando vayamos contra Metal Man.